Páramo Andino, fuente de agua y biodiversidad para el futuro. En los tres continentes que tienen territorio sobre la línea ecuatorial, Sudamérica, África y Oceanía, hay montañas que sobrepasan altitudes que permiten la formación de bosques y cuyas cumbres están cubiertas por ecosistemas no boscosos, pero muy diversos, social y económicamente importantes y paisajísticamente espectaculares. En los Andes y Costa Rica, este paisaje se llama páramo o jalca. En otros continentes, toman nombres similares según el idioma local. Todos están dominados por pajonales y un mosaico de humedales y turberas, con presencia de impresionantes formas de vida como el frailejón de los Andes y su primo africano, el senecio gigante. La mayor montaña aislada, Kilimanjaro. El volcán activo más grande, Cotopaxi. Una de las áreas volcánicas más activas, Sangal. La montaña costera más alta, Sierra Nevada de Santa Marta. El punto más alejado del centro del planeta, Chimborazo. Están cubiertas o rodeadas por páramo. En los Andes tropicales podemos encontrar cerca de 35.000 kilómetros cuadrados de páramo, a lo largo de los países de Venezuela, Colombia, Ecuador y norte del Perú. El páramo funciona como un corredor biológico para muchos de sus habitantes más importantes. En el Perú se encuentran principalmente en los departamentos de Piura, Cajamarca, Amazonas, La Libertad y San Martín. En los páramos peruanos, la fauna es de origen amazónico con influencia de los Andes tropicales, contando con animales típicos de la región como el tapir de altura, actualmente en vías de extinción, el venado de páramo, el oso de anteojos, el pudú y la musaraña de cola corta. En Cajamarca, los páramos se encuentran ubicados principalmente al sur del departamento. En esta zona podemos encontrar el zorro andino, el venado gris cola blanca, la vizcacha, el liclic, la chinalinda, el uyuay o cuy silvestre, entre otros. Contando además con que muchas de las aves del páramo dependen de las islas de Polilepis, que les proveen de alimento y albergue a todo lo largo de los Andes. El páramo o jalca es un ecosistema ubicado generalmente sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, aunque se pueden encontrar jalcas a una altitud de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con un clima frío y de mucho viento, cubierto de neblina intensa por las tardes hasta después de la salida del sol, teniendo presencia de lluvias constantes que con la vegetación natural es parte valiosa de la esponja hídrica que capta el agua y asegura su disponibilidad en los cursos inferiores. A veces el páramo o jalca se encuentra habitado por pobladores andinos dedicados al pastoreo y la agricultura. La principal importancia del páramo está determinada por la extensa biodiversidad con la que cuenta y por ser el regulador del ciclo hidrológico del agua, actuando como una esponja natural, absorbiendo y acumulándola en épocas de lluvia y dejándola discurrir en épocas de escasez. Los páramos o jalcas están altamente amenazados, estando un 40% transformado, otro 30% modificado y solo el 30% restante se conserva en su estado original. Actualmente se ven afectados debido a actividades humanas como la agricultura, el sobrepastoreo, la ganadería, la minería, la extracción tanto forestal como de plantas medicinales, influyendo en la disminución de especies de flora y fauna, todo lo que ha venido mermando su capacidad de recarga hídrica, contribuyendo con ello a la disminución de la disponibilidad del agua y la intensificación de conflictos por su uso. El calentamiento global, que es el aumento de temperatura en todo el planeta debido al incremento de gases que producen el llamado efecto invernadero, sobre todo el anhídrido carbónico o CO2, afectando los Andes y los ecosistemas de montaña, siendo el incremento de temperatura mayor a mayor altitud, por lo que los impactos en el futuro pueden ser proporcionalmente más perceptibles en ecosistemas de zonas altas como el páramo o jalca, que en ecosistemas de zonas más bajas. El páramo es un ecosistema muy delicado e importante por su biodiversidad, la que se encuentra aún en estudio, existiendo especies de flora y fauna endémicas y de alta importancia entre las que se encuentran plantas nativas como la valeriana y la pasuchaca, o anda kushma,
de uso medicinal. Aves como el colibrí, cometa ventigris, ave endémica en peligro de extinción, y otros más comunes como el colacintillo colilarga verde, el colibrí gigante, el liclic, la putilla y la gaviota andina. Su función más importante es la de recarga hídrica, siendo de vital importancia mantener estos ecosistemas inalterables. Todos somos responsables de la conservación de este ecosistema y todos, sin excepción, debemos contribuir a mantenerlo inalterable. Es importante el conocimiento del páramo o jalca, el que se debe realizar a través de actividades de sensibilización, toma de conciencia, promoción de su importancia y conocimiento de sus funciones, lo que permitirá llevar a cabo su conservación y uso sostenible. Son específicamente las instituciones tanto públicas como privadas las llamadas a elaborar políticas de conservación de este ecosistema, difundirlas y cumplir funciones de concertación, regulación e inversión sostenible que permitan conservar y usar en forma sostenible el páramo. Todas las instituciones comprometidas con la investigación científica están llamadas a la participación activa respecto de este tema. Aún queda mucho por hacer. El páramo o jalca requiere actividades de estudio, investigación y planificación de preservación, requiriendo además un trabajo concertado para poder unir esfuerzos para su conservación. Cada vez son más notorios los problemas de escasez de agua en el mundo. El páramo o jalca es una fuente importante de ella. Por lo tanto, debemos tomar conciencia de que si seguimos depredándolo, en muy poco tiempo nos quedaremos sin este recurso.